muchas gracias, buenos días, tarde ya casi, por acompañarnos al barrio Santa Bárbara en este acto que creemos que es muy representativo de la persona a la que se le va a rendir homenaje. En este magnífico parque que tenemos, además ahora en esta época del año que está precioso, el dedicarle pues, este espacio natural conjuntamente con el ayuntamiento, que desde el primer día que surgió la idea, pues estuvimos ya en contactos y demás y no nos pusieron ninguna pega para realizarlo. Solamente pues por no liarnos por descubrir enseguida la placa, agradecer la presencia de Emilio, hermano de David, de familiares y partidos políticos, ayuntamiento y vecinos. Por mi parte, pues simplemente eso, agradeceros la presencia de estar con nosotros. Antonio Coscuyola, alcalde de Barbastro, un evento, un acto emotivo. ¿Qué representa para el ayuntamiento? Yo creo que un reconocimiento y una obligación que tenemos de reconocer a un naturalista como David Gómez Samitier, que dedicó toda su vida a lo que es el trabajar por lo que es el medio natural de nuestra comarca y de nuestra provincia, y sobre todo por todos los animales, la fauna que vivía en ella, ¿no? Y fundamentalmente se dedicó mucho esfuerzo a investigar sobre el quebrantahuesos, a ver y a cuidarlo y a mantener esa estabilidad que necesitan en la Sierra Guara. Lo que ha sido también lo que es dedicada a la parte importante que ha dedicado también a los buitres y al estudio de los mismos y, como decía, toda la fauna. Y no solo se dedicaba con su actividad de forestal día a día, sino en los horarios libres, en las horas libres, prácticamente su vida y la de su familia estaba dedicada al 100% a este espacio natural y a los animales, ¿no? Yo creo que era una persona que teníamos una obligación y un deber en la ciudad donde nació, un reconocimiento. Se le han hecho aquí exposiciones, se le han hecho reconocimientos en otras partes de la provincia. Hay un premio en la propia Diputación Provincial de Huesca, premio de fotografía dentro de los premios Félix de Azara, que ha llevado su nombre, David Gómez Samitier, y yo creo que aquí era de buscar un espacio adecuado donde se perpetuara su nombre, ¿no? Y una parte importante de lo que había significado para el cuidado del medio ambiente. Es un parque bonito, es un rincón bonito, y donde se pretende hacer actividades también de medioambientales ligadas al fomento con los niños también de lo que es el cuidado de las aves, el impulso de las mismas y el cuidado de los espacios naturales. Yo creo que está elegido adecuadamente y que se ha hecho conjuntamente con el barrio de Santa Bárbara. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, alcalde. Gracias. Este evento. Bien, para la Diputación Provincial en general y para el área de medio ambiente en particular representa una adecuación más de las múltiples que hacemos en la provincia de Huesca, en este caso con doble representación en Barbastro, doble representación por lo que conlleva la figura de David Gómez Samitier, que la Diputación Provincial ya tiene unos premios, el Félix de Azara, y dentro de esos premios está el Premio Internacional de Fotografía de David Gómez Samitier, por lo tanto lo tenemos muy presente a este gran naturista que fue ese gran trabajo y ese gran legado que dejó, y en particular para la ciudad de Barbastro el tener un espacio representativo que la Diputación ha podido ayudar a consolidar y a habilitar dentro de este Parque de la Mina, pues es todo un orgullo para la ciudad que una figura como David tenga aquí su espacio merecido y en un entorno tan magnífico como este. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Bien? Qué bien la tele. El recuerdo y también la obra de David Gómez Samitier sigue perenne entre los barbastrenses de manera especial, pero también entre todos los altoaragoneses y los naturalistas de manera más específica. Da la sensación de que fue ayer y sin embargo han pasado 8 años y hoy el Ayuntamiento de Barbastro y el barrio de Santa Bárbara van a dejar un recuerdo permanente aquí en el barrio de la Mina. Da la sensación de que este quebrantahuesos se le escapó a David de sus manos
y vino a parar aquí al Parque de la Mina, donde lo vamos a ver con frecuencia, porque este es un lugar ideal, ideal en este rincón, próximo al pilón donde se inicia, en teoría al menos, la Nacional 240 de Barbastro a Huesca. Y hoy, lógicamente, pues está con nosotros Emilio. Emilio Gómez es prácticamente la única familia directa que se conserva de David. Fallecieron sus padres, pero Emilio hoy ha venido con toda su familia completa para recordar y participar estos momentos tan emotivos. Bueno, Emilio, ¿qué sensaciones personales tiene uno aquí cerca de este monumento, tal día como hoy, 8 años más o menos? Bueno, pues se juntan dos sentimientos, ¿no? Primero una emoción grande y luego una alegría también muy grande. Por fin, pues hay un sitio donde recordar a mi hermano permanentemente, ¿no? Esto es un maravilloso, es decir, es un algo que emociona mucho y al mismo tiempo da mucha alegría, sí. Además, el quebrantahuesos, que era el animal, el ave preferida de David Gómez. Sí, sí, era su rapaz, ¿no? Y bueno, casi todos los comentarios que hacía sobre ella pues eran pues de que le tenía mucho cariño, que tenía una especie de complicidad con esta ave. Se devolvían las miradas, decía él, es decir, era una cosa, en fin, que lo tenía mucho en la mente. 8 años, parece que fue ayer, ¿eh? Sí, parece que fue ayer, pero bueno, han pasado 8 años y... En fin, aún está en el recuerdo de los amigos y de los barbastrenses, claro. ¿Qué perfil recuerda de tu hermano? Pues yo, más que nada la tenacidad, o sea, es decir, se le metía una cosa en la cabeza y hasta que llegaba al final no paraba. Y luego, pues la manera sencilla de hacer las cosas. Tan sencilla como aquel centro sencillo que hubo en el matadero, centro de recuperación de aves protegidas, con medios escasísimos, nutriéndose de, en fin, de la alimentación que le daban los carniceros y de socios que poco a poco fue haciendo. Sí, además fue un tema pionero, con unos críos, que eran unos críos cuando empezaron, pero con una ilusión enorme, con unas ganas enormes, y, es decir, y fueron casi aprendiendo por el camino, pero bueno. Es decir, ahí empezó, pues se creó un germen en Barbastro de amor a la naturaleza y de amor a los animales. Entonces David tan solo había escrito el primer folleto sobre Guara, sí. Pero luego sucedió una obra prolija, tanto en guías como en libros, que tú culminaste precisamente con el empujando el proyecto definitivo. Sí, fue, bueno, pues acabar el proyecto que mi hermano tenía en mente y bueno, y que había ya empezado a hacer, y fue acabarlo. Uñas de cristal, ¿te acuerdas? Sí, Uñas de cristal, sí, estuvo muy bien. Fueron, bueno, 2 años que estuve entretenido en el tema. Además, el último libro, si no recuerdo mal, fue una recopilación de colaboración de muchos naturalistas y fotógrafos de manera específica dirigido a tu hermano y a la mirada de tu hermano. Sí, sí, fue más o menos como mi hermano quería, pero al mismo tiempo, claro, era un recuerdo también a mi hermano. Y fueron 5 colaboradores, exactamente. Además de este monolito, está también el proyecto de un museo en Morrán, un museo cuyo proyecto ya está en marcha gracias a las ayudas de la Diputación Provincial de Huesca, del Ayuntamiento y de los vecinos. Sí, está, bueno, parece ser que la figura de mi hermano sigue adelante y su labor sigue adelante, y eso es bueno, y es bueno para todos, para las personas y para los animales y la naturaleza. Que esté en Morrano significa mucho, porque tu hermano al final acabó comprándose una vivienda en Vierge. Sí, claro, aquella zona era su segundo territorio a descubrir, ¿no? Primero fue esta zona, donde de joven pues lo conocía más, y luego ya fue ampliando a la zona de Vierge y alrededores. ¿Qué ha sido, Emilio, qué ha sido de toda la obra escrita por tu hermano y de, en fin, de todas las fotografías, de todo el patrimonio cultural y natural de tu hermano? Sí, esto se dejó sin ánimo de lucro a la fototeca de la Diputación de Huesca, y con la orden expresa de que se difundiera en lo posible toda la obra de él. Esto, pues bueno, ahora que en periodo de crisis pues se está llevando un poco más lentamente, pero bueno, sí, tarde o temprano pues habrá medios suficientes para poder hacerlo. Hoy es un día de connotaciones muy especiales, ¿no? ¿Qué diría tu hermano Emilio, tu hermano David, si estuviera aquí a lo que se le había escapado este quebrantahuesos, o qué diría? Bueno, primero le haría una foto. Yo creo que le haría una foto del monumento. Y lo dataría enseguida. El monumento es precioso, luego diría la edad que tiene el animal y diría, pues me ha devuelto la mirada. ¿Has tenido algo que ver como familia en la elección del espacio, de todas estas cosas? No, esto ha sido una idea, creo, de la Asociación de Vecinos de Santa Bárbara, que la cual pues lo agradezco mucho. Y bueno,
esto se habló con el alcalde, el ayuntamiento, y bueno, y hablaron conmigo también, y por supuesto la familia estaba muy de acuerdo en hacerlo. Tus hijas, que normalmente vienen poco por Barbastro, sí. ¿Cómo han reaccionado cuando ha visto este monumento, pues, este monolito? Pues les ha gustado mucho, es decir, porque tampoco les había dicho más o menos nada de cómo iba a ser, y de momento están encantadas, les gusta mucho. ¿Esto te traerá más a la familia Barbastro, más de lo que viene habitualmente? Sí, claro. Esto es un sitio para venir aquí. Oye, ¿qué vas a contar hoy a los vecinos? ¿Qué les vas a decir? Pues que vengan. Que vengan a este parque, que este parque era bonito y ahora es más. Muchas gracias, Emilio, por compartir estos recuerdos tan emotivos. Tu hermano y yo éramos muy buenos amigos y la verdad es que se sienten hoy sensaciones muy, muy especiales por diferentes. Vosotros más, que sois la familia, porque hoy le gustaría estar aquí a tus padres, en especial pues, a Emilio. Sí, sí, mi padre estaría hoy encantado, vamos, estaría disfrutando y además sería un sitio para el que hacía un recorrido por Barbastro todos los días, pues vendría aquí. De acuerdo, pues muchas gracias, Emilio. Vamos a seguir ya con las imágenes que hacen referencia a la inauguración de este monolito que recuerda a un gran barbastrense universal naturalista, David Gómez Samitier. La verdad es que tener aquí a mano un monolito dedicado a David Gómez, con el quebrantahuesos ese que no se escapará nunca porque está bien sujeto, implica también el compromiso por parte del barrio de colocar 10 nidos distribuidos por los diferentes árboles. Pero la iniciativa, ¿cómo surgió, Carpi? Pues la iniciativa surgió básicamente de la asociación de aquí del barrio. Se puso en contacto con nosotros, que hemos creado una asociación aquí en Barbastro, que se llama Asociación Tito, que es a partir del... relacionamos todas actividades relacionadas con el medio ambiente, con talleres de cajas nido, con talleres de fotografía, y nos comentaron eso, la idea de hacer un taller y colocar 10 cajas nido aquí en el parque. Entonces, por la mañana, lo que hemos hecho, nos hemos juntado, hemos hecho una proyección de diapositivas donde comentamos pues, para qué van las cajas nido, qué especies crían, y luego posteriormente hemos hecho el taller donde hemos hecho las 10 cajitas nido. Ya las colocaremos aquí en el parque. ¿10 alumnos han estado en el taller? Eso, estaríamos, pues entre padres y alumnos estaríamos 15-20. Hemos estado ahí en el salón de aquí. ¿Estas cajas nido son específicas para algunas aves o para todas? Sí, básicamente la cajita nido, la función es proporcionarle un hueco donde puede criar el ave porque están destinadas para especies que crían en agujeros naturales. Entonces el problema que tenemos es que hay muy pocos agujeros naturales. Entonces lo que hacemos colocando la cajita nido es proporcionar un lugar seguro para que pueda criar el pajarillo. Esta iniciativa es pionera en Barbastro, no se conoce un parque con tantas cajas nido. No, la verdad es que no, la verdad es que ha sido genial la iniciativa que han tenido aquí el barrio de colocar cajitas y el oso. Se intenta, tenemos colocadas también por en el Parque de la Paz, en las Ermitas de San Ramón y demás. ¿Has colocado o las vais a colocar? No, hemos colocado ya anteriormente, sí, sí, desde la asociación. Y entonces, pues está muy bien que barrios se concienten con la actividad esta y que los propios... la gente aquí del barrio, pues que se las comprometan, pues que tengan un poco de cuidado de que la gente que esté por aquí, que tengan cuidado con las cajitas nido, que no les las toquen, que no... Entonces, ¿cuántas cajas nidos habéis distribuido por diferentes zonas pues, de Barbastro? En todo Barbastro, de pequeñas debe haber como estas, debe haber unas 60 o 70 cajas nido colocadas, y lo hemos colocado también otras especies para autillos y caracas, hemos colocado. ¿Y todas este año? No, ya hace... de cajitas nido llevamos ya desde hace más de 10 años colocando cajas nidos, sí, sí. ¿Y estos zagales han sido buenos alumnos? Sí, sí, la verdad que sí, han sido muy atentos en la clase teórica y luego la práctica muy bien, son unos artistas con el martillo. Bueno, supongo que ahora, una vez colocada, habrá que venir de vez en cuando a ver si está la caja y el pajarico, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Y hemos quedado que luego... Sí. ¿Te gusta haber participado en estas cajas nido? Sí. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? A ver. Martillar. Martillar. Oye, ¿y estás contenta de que haya un pajarico que tenga su vivienda aquí dentro? Sí. ¿Sí? Bueno, habrá que venir de vez en cuando, como le digo al zagal este, ¿no? Sí. ¿Tú habías, es la primera caja nido que haces? No, en Zagalandia hice otra. Ah, o sea, tú ya eres una carpintera experta. ¿Eh? Oye, ¿y aquí dentro quién te gustaría, qué pajarico te gustaría que anidara? Todos. Todos, el primero que la encuentre para él, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Sí? ¿La primera que haces o no? Sí. ¿Y el profesor Carti, qué tal? Bien. Sí. Pues nada, ya vemos que las iniciativas con motivo del monolito a David Gómez surgen por todas partes y aquí van a tener vivienda propia 10 pájaros
no sin distinción. Ya hemos dicho que los quebrantahuesos no caben, pero bueno, hay suficientes aves y pajaricos alrededor de Barbastro para que encuentren la posibilidad de anidar y por lo tanto de criar y de mantener la especie. ¿Qué? Bueno, Antonio Buil es un fotógrafo de Barbastro, afincado en Barbastro, que ganó uno de los premios internacionales que llevan el nombre de David Gómez Samitier. Él, seguramente hoy para ti, Antonio, es un día de connotaciones especiales, ¿no? Pues sí, realmente estoy emocionado de todo este homenaje. Creo que ha respondido la ciudad de Barbastro a lo que esperábamos, ¿no? Porque hay bastante concurrencia de gente y tal. Y luego, bueno, en cuanto a lo del premio, sí, o sea, es un recuerdo permanente. Fue el segundo año que se convocaba y lo gané con una foto de buitres, que era la pasión de David. La fotografía lleva como título Equilibrio Sostenible y son unos buitres que están descendiendo hacia la comida que estaba depositada en un muladar, de los que antiguamente aún se podían utilizar. Que hoy en día, como te he dicho anteriormente, los buitres necesitan que se aporte más comida y que los muladares, que antiguamente había uno en cada pueblo, en cada zona ganadera, se vuelvan a abrir de nuevo. Este delegado de David Gómez, que era tu primo, está en la UNED. ¿Estaba vinculado David Gómez a la UNED? Sí, una pequeña parte. Creo que una de las primeras exposiciones de magníficas fotografías que hizo de pájaros. Además, participó de manera activa en uno de los cursos de verano, uno de los más importantes y de mayor número de participantes también. Bueno, digamos que fue casi el que tuvo la idea de los cursos de verano en Barbastro, porque fue el primero que se hizo y el que dio lugar a que luego hayan venido 10 ediciones más. Y una jornada de un curso específico sobre buitres a nivel nacional. Un curso específico que fue además el que más alumnos tuvo de todos los que hemos hecho en la UNED. Fue un auténtico éxito y la gente que estaba allí, entre ellos por supuesto, estaban entusiasmados con lo que estaban diciendo y emocionados. ¿Hoy es un día de connotaciones especiales a nivel personal? Bueno, pues sí, la verdad es que es emocionante ver este monumento aquí, que además me parece una cosa muy adecuada porque una de David, además de forestal y además de aficionado a la naturaleza, era sobre todo un divulgador, tenía mucho interés en divulgar lo que sabía entre los jóvenes, entre los niños, y esto pues me parece que va a contribuir a eso, por lo que ha dicho el alcalde.